De TVC Deportes y Mega Cable a toda la República Mexicana desde Guadalajara, Jalisco, México, en este Golden Bell Series. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, presentamos a ustedes el siguiente encuentro. Next fight en Red Corner, con ustedes de Algeria, El Amin Mohamed. Regresamos ya con lo que será la siguiente contienda del programa de 7 finales que habrá hoy en Golden Bell Series. Llega a la esquina de roja Argelia, de Algeria, El Amin Mohamed. Observando en el camino a Mohamed El Amin Emocione. Así es que estamos instalados ya en la división en Mosca Said para caballeros que tiene límite en el 51 kilogramos. Ahí estaremos observando a estos dos competidores. Ahí de Omortalli de Marruecos es el rival, este que vemos aquí en la pantalla en esta misma división de los 51, Paco. Así que, bueno, pues Paco está metidísimo con las contiendas. Mi querido Marco, este duelo que también se espera sea muy, muy interesante. Sí, segunda de 7 finales que tendrán boxeador argelino. Ya con ustedes de Marruecos, en la esquina azul, Blue Corner, Said Mohamed. El país de Argelia, ¿será que quieren llevarse el carro completo el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué trae este marroquí, Said Mohamed, en los puños, ubicado ahí en la esquina azul, que... pues es otra de las naciones presentes el día de hoy, un cubano y una boxeadora de Chinese Taipei, Anthony Kelly, el inglés. Anthony Kennelly será el tercero sobre la superficie. Mohamed El Amin fue el hombre que eliminó a un mexicano dentro de estas contiendas, al tlaxcalteca Daniel Sosa. Así es que, bueno, pues aquí lo tenemos en su segunda presentación en este torneo. Y vamos a ver si ahora sí nos hace caso, mi querido. ¿Ah, sí? Paquito Flores. Aquí, ¿sí? Estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, no, ah, aquí sí, sí está, sí está. Resucitamos como el ave fénix, señores. Bien, muy bien. Así es que, bueno, pues ya encarrilado el ratón. Pues vámonos, venga, vámonos al primer asalto. Señores, por TVC Deportes escuchamos esta narración encargada de Gerardo Bobadilla, el señor Marco Rodríguez y su servidor Francisco Flores, que le están llevando todas las acciones arriba del cuadrilátero del Golden Belt Series International. Aquí en esta pues, pelea entre Marruecos y Argelia, que está empezando bastante caliente por parte de los dos boxeadores. Ahí nada más entrando abajo y arriba el de pantaloncillo rojo, que quiere hacer la honrada el día de hoy, habiendo muy buen volado, intercambiando los volados, intercambiando golpes certeros y haciendo muy buena, pues ahora sí que trabajo de guardia cerrada, Marco. Sí, los dos son diestros, ahí el intercambio de golpes, buena velocidad, están fajando ahí, aceptando la metralla en el intercambio y aceptando también las indicaciones aquí del referee Kennelly, que también les dice, no se vale jalar, muchachos. Said Mohamed de azul es el 5 veces campeón de Marruecos, que está enfrentando el día de hoy a un argelino bastante ambicioso y que ya por lo pronto Argelia se llevó la primera medalla de oro y que ganó ante la mexicana, la Pitbull. Vamos a ver si en este episodio logran repetir la hazaña y se llevan otra medalla más de oro o el marroquí Said se va a imponer. Por lo pronto ahí está haciendo muy buena labor, llevando los golpes certeros e incluso metiendo un par de combinaciones con un upper. Ahí le entra un volado bastante bueno por parte del argelino, intentando con varios volados. No sé qué tan peligroso sea, porque descuida de repente la guardia el Argelia, Bob. Sí, 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 va a tener que tomar las respectivas precauciones en ese sentido, a riesgo, ¿no?, de que lleguen todos esos impactos calculados. Mientras que el marroquí recorriendo bien la parte del cuadrilátero, haciendo bien ese trabajo caminado hacia los laterales, haciendo muy buena labor, intentando meterse ahí al hígado. Y siguen entrando los golpes por parte del argelino, que al parecer está encontrando la llave que le va a dar la victoria esta noche. Pero todavía falta aún 2 episodios más y mucha historia por qué contar, Marco Rodríguez. Sí, observo a Moción y con mucha inteligencia
cuando ataca y buena preparación física. Es un verdadero roble, le ha estado aguantando todo lo que le ha aventado desde su trinchera el boxeador de Marruecos. Así es, intentando chapetear ahí en la zona baja, dando otro volado por parte de Mozioni, que está haciendo la pelea y la proposición, ¿no? Mientras que el de Marruecos se está defendiendo, está aguantando buena la candela. Vean nada más, hay otro volado que avienta, intentando conectarlo y mandarlo directamente a dormir. Me parece que es la estrategia del argelino, mientras que faltan 10 segundos y vamos a ver si se abren de capa estos dos boxeadores, porque ya se está yendo el primer episodio y es importantísimo ganar desde el primer desde la primera contienda, ¿no? Exacto, desde el primer capítulo empezar a marcar diferencia es fundamental. Estaba viendo al argelino que maneja mucho el gancho al hígado, no dibujado, clásico, muy estilista, pero insistiendo sobre esa zona de la humanidad del rival y acompañándolo también con algunas combinaciones abajo que le pueden ayudar, aunque no es tan característico en pleitos de esta naturaleza, tres rounds, pero sí que pueden minar un poquito la resistencia física del rival. Mira, ahí metiendo de nueva cuenta el gancho a la zona hepática y lo insistió, lo manejó en varias ocasiones este como recurso, como ahí lo estábamos observando, Paco. Atacando arriba y abajo precisamente, Bob, un estilo por parte de este argelino que quiere tener la victoria esta noche. Ahí están las tarjetas, mientras que le dejamos el micrófono a Marco Rodríguez. Suena la campana, vámonos al segundo asalto. Ahí están estableciendo condiciones en el intercambio de golpes y sí, le deja la ventana abierta del marroquí a la zona hepática y bueno, aprovecha y cómo no, con mucho gusto, dice Mohamed Mozioni, también nos despachamos con esa cuchara en ese sentido. Ahí una vez más, la guadaña en forma de mano izquierda. A final de cuentas, todo ayuda, todo suma, pero aquí me lo cimbraron, me lo mandaron para atrás, Paquito. Así es, un golpe que se encuentra el peleador de Marruecos, que le conecta bastante bien al argelino y lo hace pues caminar hacia atrás poquitito. Sí, no perdió la vertical, pero sí se vio que de repente como que le andaba fallando ahí la vertical. Saca el gancho de izquierda tratando de no quedarse fijo, estableciéndose en el centro del cuadrilátero el marroquí. Otra vez el intercambio de golpes con mucha inteligencia, avanza a paso lento pero seguro y bien la mano derecha del marroquí sobre el rostro de Mozioni, el de rojo, el que está ahí cerrando la guardia y de inmediato volviendo a tener la oportunidad de jalar una fuerte bocanada de aire para recuperar un tanto cuanto la compostura. Y ahora interviene el inglés Anthony Kennelly para decirles: las cabezas arriba, si son tan amables, caballeros. Es la batalla dentro de la división del peso mosca por la medalla de oro en este Golden Belt Series Guadalajara 2022. Al frente el marroquí, recurren al abrazo, se quedan ahí enganchados. Tiene que intervenir una vez más el referee y a la voz de box. Están una vez más ahí en el centro del cuadrilátero. Ya se fue la mitad de este segundo round. Está atravesando entonces el ecuador de este combate. Y bueno, pues al parecer ahí en las tarjetas veíamos cómo estaban favoreciendo por la mínima, si usted quiere, pero al boxeador de la esquina roja, Bob. Sí. Vamos, yo lo veo más técnico, empleando mejor esos recursos que tiene como boxeador. Había hecho la observación de los golpes a la zona hepática, pero ahí va abajo, pero también dentro de esas combinaciones su propuesta incluye iniciar arriba por momentos. Sí, ahí tratando de meterle velocidad, una vez más lo reconvienen para que no pegue ahí con la zona de los antebrazos al boxeador de Argelia, que quiere llevarse su segunda medalla de oro luego de que en el pleito que arrancó esta velada salió con la mano en alto Roumaya Boualam. Saída ahí cabeceando mejor que en el primer episodio, ¿no? Me parece que está empleando mejores recursos defensivos. Y tratando de ir hacia el frente el boxeador de Argelia y no se deja el de Marruecos, que quiere con esos laminazos también atrincherarse en la zona central del cuadrilátero. Menos de 20 segundos para que finalice el segundo asalto. Sí, estamos navegando entonces en la división del peso mosca. Y aquí Saúd Mortagi, el de Marruecos, buscaba llevar contra las cuerdas a su rival. Ahí el jalón indebido totalmente, no es caída oficial. Ya sonó el aviso de los 10 segundos. Le pide que limpie sus guantes a Mohamed Mozioni. Y aquí se irán al descanso.
Y bueno, pues así estamos culminando ya con este segundo capítulo. Les recordamos que estos compromisos se desarrollan a 3 rounds de 3 minutos cada uno. Y aquí también pues observamos lo que ha sucedido en este segundo episodio, donde el marroquí pues estaba tirando por ahí un golpe, buscaba un uppercut y después en este contacto agarraba ligeramente mal parado a su rival, que tenía que recomponer echando el pasito atrás, pero sin perder la figura para evitar una caída. Y esta sola de las tarjetas, Paco. Sí, las tarjetas bastante apretaditas, con ligera ventaja hacia el argelino, ¿no? Por un pelo de rana calva. Nada más. Pero está súper apretado, tendrán que salir con alguna otra propuesta más ofensivas ambos peleadores para poder llevarse la contienda. Bueno, en la forma personal de observar esto, si se mantiene el argelino de esta manera, pues se encamina a llevarse la medalla de oro. Y aquí estamos escuchando ya el gong gong. Arranca este que es el tercer capítulo en esta contienda por la medalla de oro en la división mosca. Le recordamos Mohamed Yalamin Mosione, el argelino de la esquina roja, Said Mortaji, el marroquí de la esquina azul. Ahí estaba el argelino. Qué bien, se quitó con el bending el marroquí. Ese golpe, ese ganchito que iba arriba con verdadero peligro, con toda la tenebra le estaba tirando ese golpe el argelino al rival. Y después recomponiendo, hace el contacto con el jab, se va ligeramente atrás y después mete la mano derecha, encontrando la réplica también de su enemigo, que en combinaciones 1-2 y sí, 1-2 y sí, abajo y arriba, empieza abajo, busca rematar arriba, ahora inicia de una forma diferente. Es como quiere llegar a la humanidad de su enemigo, que pues bueno, cuidado con los rabbit punch y también el hecho de que deba golpear Marco con la parte de los nudillos, con su guante. Sí, que es con lo que se contabiliza la puntuación ahí en las papeletas de los jueces, la parte interna, lo que sería el cachetadón, ese no contabiliza. No, para nada, la bofetada aquí no cuenta, aquí vamos, este es bofe. Así es que los nudillos, adelante, y viene de nueva cuenta ahí marcándole, queriéndole cerrar a la esquina, el de azul, a su rival, a Said, y que ahí vuelve a poner a su enemigo sobre la esquina, pero este sale. Un par de golpes que le fueron suficientes para caminarle, incluso ahí de costado. Y ahora, de nueva cuenta, vuelven a reconvenir, en este caso, al azul, a Said Mortaji, Paco. Sí, la misma medicina, ¿no?, que hemos comentado, atacando abajo y luego yendo hacia arriba, el de Argelia haciendo muy buen boxeo y también los cabeceos que me están pareciendo excelentes, Bob. Menos de 50 segundos para concluir ya con este compromiso en disputa la medalla de oro de esta división mosca Golden Belt Series. Esto que es el World Tour de la Asociación Internacional de Boxeo, totalmente en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. Don Bocode, alcalde, que ha sido la casa de esta competencia desde aquí para el mundo. Y después las combinaciones que vienen de nueva cuenta, atacando al cuerpo de su enemigo. Ahí vemos al marroquí que estira el brazo en el jab, quería acomodar a su enemigo, que yo le vi con mayores recursos en otro compromiso y por lo menos en este primer round. Y ahora por momentos es atosigado también por su rival, que se está yendo hacia adelante. Ahí le estaba dando solamente el paso de costado, le voleaba incluso. Porque el de Argelia, el de la esquina roja, sentíase ganador ya en esta contienda y ya no hizo por demás en el pleito, sí, al contacto. Realmente vi cerrar muy bien este combate a Said Mortaji, el marroquí que aventó lo mejor de su repertorio y sobre todo esos recursos defensivos. Me parece que cerró lo suficiente como para poder llevarse la medalla de oro el día de hoy. ¿Qué te pareció a ti, Paco? ¿Crees, Marco? Creo que a mí me parece un poquito más inclinada hacia el de Argelia. Me gusta muy bien la forma en que estaba llevando pues toda la pelea en sí, metiéndose en la zona de abajo y luego respondiendo hacia arriba. Me parece que sí va a ser para Argelia. Le vi capacidad de reacción al boxeador de la esquina azul, que se le fue encima a su rival, que
Bueno, esto es porque es a solo 3 rounds, pero si esto se ha ido a 5, Bob, yo creo que sí se empieza a cansar ya más el rojo, que mira cómo acabó. Míralo cómo sigue resoplando, y aquí su contraparte, yo lo veo entero. Sí. Mencionaba, ¿no?, en la, hace unos instantes que veía cómo estaba mordiendo prácticamente a su rival, valga la expresión, Mortagli. Pero no a lo Evander Holyfield. No, para nada. A la Tyson, ¿no? Sí, también. Bueno, pues vamos a ver aquí. Damas y caballeros, pido su atención, por favor, para ver el ganador de esta contienda. Este encuentro, ladies and gentlemen, the winner of this fight. El ganador de esta pelea, the champions of this tournament. Red Corner de Algeria, el Amin Mohamed. Para el argelino, 2-2 para Argelia dentro de estas finales de Golden Bell Series. En esta ocasión en la división mosca para Mohamed, el Amin Mohamed, quien así está levantando.